Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos con la Sensat y aquí está el código que ya os digo, estamos haciendo los tutoriales de esta página, que os la pongo en los comentarios del vídeo, que es la página oficial de ella. Aquí tiene un pequeño tutorial para temperatura, presión y humedad. ¿Vale? Pues estamos en este pone a un 2 de agosto y os voy a enseñar. ¿Vale? Importar librería. Que un objeto sense del tipo sensat igual true, un bucle infinito para que siempre lo vaya mostrando en bucle. Coge las tres variables, llamamos a las funciones o procedimientos: obtener temperatura, obtener presión, obtener humedad. TPIH lo redondeamos a un decimal y lo mostramos. Creamos una variable de tipo cadena que tiene T dos puntos. Esto convierte en cadena el número, que es la temperatura, lo mismo la presión, lo mismo la humedad, y luego muestra un mensaje con una velocidad de scroll de 0.1, ¿vale? Pues lo paro y lo ejecuto. Y vaya a ver. Te pone a 2 de agosto. Temperatura 48,5 grados. Sí. Presión 1014,3 milibares. Bien. Y humedad 23,7. Hay muy poca humedad. Porque hace poniente, poniente un viento que viene donde el sol se pone y es muy, muy, muy poco húmedo, hay muy poca humedad y mucha temperatura. Es de los días más cálidos que hemos vivido por aquí. Pues ya tenemos un programita que nos da estas tres cosas. La verdad es que la Sensat está muy bien porque tiene un montón de sensores flipantes. El código lo pego en los comentarios del vídeo, ¿vale? Luego.